Hola, ¿qué tal? Soy Nogleaño y bueno, este año ha estado cargado de trabajo. Este año se estrenó El Rey Vicente Fernández a través de Netflix, en el cual yo interpreto a Ramón Fernández, el padre de Vicente. Después de eso empezamos a grabar una nueva serie que se llama El Conde para Telemundo. Es una versión del Conde de Montecristo que estrenará el año próximo. Viene por Star Plus próximamente Máscara contra Caballero, también producida por BTF Media. Y en este momento estoy realizando una telenovela que se llama Perdona Nuestros Pecados para Televisa. Próximamente haré una película con Juan Carlos Carrasco y a fin de año. Eso es lo que ha sucedido en este 2022. ¿Y qué pienso de lo que viene para el cine mexicano? Pues yo lo que creo y considero es que vienen cosas muy buenas. Afortunadamente tenemos un gran nivel, tanto de realizadores como de propuestas visuales, tanto en las plataformas como en el cine, y lo que sigue es la gran expansión del cine mexicano a nivel mundial.